El siguiente paso que vamos a dar para continuar evolucionando nuestro videojuego del mosquito es crear las opciones de fácil y difícil. Para eso vamos a necesitar dos objetos. El primero va a ser la opción fácil. Y la opción fácil en mi cabeza es un rectángulo de un color naranja sin borde. Si lo centramos, es un rollo que la pantalla de previsualización del videojuego no esté exactamente centrada con lo que supuestamente es el viewport de la zona de dibujo. A ver. Vale. Y ahora le voy a añadir unas letras negras. Ups. No, esto no es lo que quería. Así. Unas letras negras que ponga fácil. Parezca más o menos centrado. Bueno, no, no sé si os lo he dicho, pero cuando estás dibujando el disfraz de un objeto o un escenario y quieres mover los elementos del disfraz con un poco de precisión, en vez de arrastrarlos con el ratón, los puedes mover una vez seleccionados con las flechas de dirección del teclado. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Básicamente, aquí estoy buscando pues algo que esté más o menos centrado. Y digo más o menos porque como no tengo reglas que me digan la distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, pues lo hago un poco a ojo. Bien, ya tengo la opción fácil y ahora voy a crear la opción difícil. Con el cursor sobre el objeto de la opción fácil, pulso el botón derecho y elijo duplicar. Y esto va a ser opción difícil. Opción difícil. No sé si esto aquí me he dejado fácil ahora. Vale, opción difícil. Vale. Y no, espérate, esto sí que es. No sé si estoy moviendo. Vale, me he equivocado. Este aquí y este aquí. La opción difícil será lo mismo, solo que en vez de poner fácil, pondrá difícil. Y a ver si centro este aquí. Y difícil. Vamos a centrar un poco. Ups. Ahora. Vamos a centrar un poco. Vale. Ya está. Opción fácil y opción difícil. Entonces, lo que tiene que pasar aquí es que nada más inicializar el juego van a aparecer estas dos opciones, el usuario hará clic sobre la que quiere y entonces empezará el juego de verdad.
Vamos a inicializar estos dos objetos. Vale, empezamos por el fácil. Pues nada, en eventos, al hacer clic en la bandera, lo que tendremos que hacer es, evidentemente, mostrar el objeto. Y lo vamos a posicionar donde está justamente ahora. Bien. Entonces, ¿qué pasa si un usuario selecciona la opción fácil? ¿Vale? ¿Qué pasa si se hace clic en este objeto? Bueno, lo primero que tenemos que pasar es que tenemos que comunicar al videojuego, ¿vale?, que hemos seleccionado la opción fácil. Y esto no es algo propio de este objeto. Esto es algo que tienen que saber también los mosquitos, porque dependiendo de la opción de dificultad, el seleccionada, tienen que aparecer uno o dos mosquitos. Como esto es un valor, una configuración que tiene que conocer todos los elementos del juego, la tenemos que almacenar en una variable de tipo global. Por lo tanto, nos vamos a variables y creamos una variable y esta la seleccionamos para todos los objetos y escribimos que la variable se llama dificultad. Y si hacemos clic en este objeto, vale, evidentemente la dificultad tendrá el valor fácil. Bien, acto seguido de haber seleccionado la dificultad, tienen que pasar muchas cosas. Al mismo tiempo, el objeto fácil tiene que desaparecer. El objeto difícil también tiene que desaparecer. Y tienen que aparecer el número de mosquitos acorde con la dificultad seleccionada. ¿Cómo sincronizamos todos estos eventos al mismo tiempo? Bueno, Silvia ya lo explicó. Cuando en un videojuego tenemos que sincronizar muchas cosas a la vez, utilizamos los eventos, utilizamos los mensajes. Nos vamos a eventos y seleccionamos el evento enviar. Y vamos a enviar un nuevo mensaje que vamos a llamar empezar juego. Entonces, ¿qué tiene que hacer el objeto opción fácil cuando se envía el mensaje empezar juego? Bueno, pues al recibir el mensaje empezar juego, la opción fácil tiene que ocultarse. Así de sencillo. Algo muy parecido va a pasar con la opción difícil. O sea, la opción difícil, cuando se haga clic en la bandera verde, lo que va a hacer es mostrarse. Después se posicionará donde la hemos colocado ahora. Cuando se hace clic en este objeto, tenemos que dar a la variable dificultad el valor difícil. Y enviar el mensaje, empezar juego. Cuando se recibe el mensaje, empezar juego, esta se tendrá que esconder. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya hemos preparado las dos opciones, la fácil y la difícil. Lo siguiente es que dependiendo del valor de la variable dificultad, mostremos uno o dos mosquitos. Venga, vamos allá.